tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión les voy a mostrar mi rica Summoner Wizard en el último mapa y van a ver que el kill rate, el kill por segundo, es una locura. Así que vamos a verlo. Listo chicos, como verán, esta Summoner está barriendo el spot que da miedo, gente. Se revientan prácticamente todos los mobs, ¿sí? Vamos a ver primero cómo van sus stats, ¿vale? En el tema de stats, déjenme decirles que acá hay muchos campos de mejora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Número uno, estamos utilizando un scroll de speed, que lamentablemente al no tener un scroll de quickness, estamos obligados a usar esto. E incluso también un ítem más que se los voy a mostrar dentro de un ratito, para poder llegar al max speed, ¿sí? Definitivamente acá en el max speed de una summoner se siente demasiada la diferencia en no tenerlo y tenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas a hacer PvM, sí o sí, al menos para una summoner wizard, tienes que tratar de llegar a 188 de 188 de speed. Nosotros estamos utilizando estas armitas de acá, que son más 15, ¿de acuerdo? Estas armas brillan más 15, que de por sí ya tienen una reducción de estadísticas que a mí me permitieran poder usar menos fuerza, ¿de acuerdo? Exactamente 50 puntos menos de fuerza de las que yo tengo. Sin embargo, como este summoner de acá, más adelante la voy a poner a hacer PvP, la verdad es que por 50 puntos no le veo tan necesario bajarle una fruta directamente de energía, pero si ustedes quieren, evidentemente, mejorar el build al 100%, como les comento, esa sería una vía, ¿no? Tratar de bajarle un poco más la fuerza, quizás bajarle incluso la agilidad. Si es que tuviéramos el quickness, le podríamos poner unos 200 puntos más a energía tranquilamente y estaríamos súper súper tops, pero de igual forma tenemos más de 3300 de energía en general, lo cual nos permite tener una rotación abismal. Sí, les voy a mostrar rápidamente cómo van los ítems. En tema del set, tenemos un set rico lino apocalipsis más 13, todo con DD50, tenemos estas ricas botitas que también tienen 50 de reducción, tienen todos los 3 seeds y tenemos la opción adicional del max life más 29. En el caso del pendiente tenemos uno excellent damage con speed que está de pitrimitri, tenemos un par de earrings alurement que son los mejores que puedes conseguir. Obviamente después de estos una mejora serían los de 3 opciones, pero no nos vamos a quejar porque tenemos las mejores 2 opciones para estos earrings, ¿no? Tenemos speed, tenemos excellent damage, tenemos wizard y tenemos max life, o sea estamos pero top top top. Tenemos unas alitas de ticket que son más 15 más opción 16 de wizardry, ¿sí? Doble opción elemental, así que estamos recontra recontra top. En el tema del pentagrama, lo que podemos ver es que este es un pentagrama si bien Antonia, pero los RTL son PvP, ¿de acuerdo? Si es que nosotros quisiéramos tener una mejor y poder tener más estabilidad dentro del spot, tranquilamente podríamos hacer un cambio por un pentagrama con RTL Passion PvM, lo cual nos permitiría obviamente, como les digo, tener más estabilidad dentro del spot. Sin embargo, se está portando bien, no lo veo tan necesario al menos de momento, quizás para los próximos mapas como Bloody Tarkan o posiblemente para el mapa ese de Tormenta, ya necesitamos hacer un cambio en los Earthels, ¿de acuerdo? En el tema de montura, tenemos esta montura Shining Tail más 13, que es una locura, te aumenta demasiado el daño y sobre todo te da speed, sí o sí tenemos que utilizarla. Tenemos un Rico Demon, un Wizard Ring y estamos utilizando el Blessed Decoration. Sí, estoy utilizando el Blessed Decoration como les expliqué, porque este me da 10 de speed, más este bufito de 10 de speed. Prácticamente estos dos me reemplazan el quickness, ¿de acuerdo? El quickness que no tengo de momento y por esa razón estoy utilizando estos dos. Claramente el Blessed me da mucho más daño y por esa razón también estoy rotando así, pero no vamos a negar que la Summoner se está comportando súper ultra bien en este mapa, último mapa, lidiando solita, ¿sí? Solita, gente, solita, ¿vale? Ahora, en el tema de artifacts, nosotros tenemos un paquetito que está más 15, que es el mismo que vieron que se lo había prestado al Illusion Knight para que pueda estar leveando. Pero para temas de video, obviamente, lo tuve que regresar a Berraca. Estos artifacts ya son más 15, ¿de acuerdo? Y aparte nos están dando 100 stats más. Por esa razón es que nos permite llegar a un speed de 188 sobre 188 de una forma mucho más fácil. Todos los artifacts de acá son de nivel 9. El artifact 1 nos está dando Decrease más 61. El artifact 2 nos está dando Dexterity, que sería agilidad, lo cual nos sirve también para poder llegar al speed. El artifact 3 ya nos da vida, que es más 94. El cuarto ya nos está dando skill power más 49. El quinto nos está dando ataque elemental más 49. El 7 nos está dando en más 15 ya un wizardry más 44 antes de multiplicadores, lo cual nos está permitiendo tener una rotación genial, ¿sí? En el árbol 400 lo tengo de esta forma, como les había explicado antes. Esto es un árbol híbrido porque normalmente esta summoner yo la utilizo para PvP y
Este es un build que digamos que es híbrido, ¿sí? No está tirado completamente a PvM, tampoco es un build tirado completamente a PvP, pero de igual forma te sirve para poder killear muy bien dentro de los spots. Si yo quisiera hacerle unos cambios directos a este build para poder tener incluso mejor daño con la summoner, tranquilamente le podría quitar 10 puntos en estas cuestiones, ya tendría 20 puntos más. Le subiría raids, le quitaría este SD, le quitaría este mana y subiría más raids, como les comenté. Le podría subir incluso más daños y algunas cositas más referentes al daño, ¿no? De repente esta casilla, la casilla de acá, entre otras cosas. Pero de igual forma, este es un árbol que a mí me funciona bien, es híbrido, como les digo. Y si ustedes desean, lo pueden copiar porque les sirve tanto como para PvP como para PvM, ¿de acuerdo? Ya en lo que sería el árbol 800, tenemos este build, tenemos todo completo, pues, ¿no? Ya a un nivel de 1478, como les había mostrado antes. Ya tener todas estas casillas llenas es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Lo que ahorita yo estoy tratando de hacer simplemente es desbloquear algunos puntos extra de lo que vendría a ser el bleeding, así como también el success rate, para que los mobs se puedan pintar de una forma mucho más rápida y obviamente poder killear mucho mejor dentro del spot. ¿Cuáles serían nuestros siguientes pasos? Pues bueno, posiblemente subirle estos puntos de acá para que sean full PvM y posteriormente esta casilla inferior. Antes de cerrar el video, ya que este es un video bastante corto pero bastante directo al punto, mostrándoles a mi summoner en el último mapa rotando solita, vamos a ver cuánto está rotando, ¿de acuerdo? Estamos rotando a 0.99, casi 1, más o menos varía, a veces sube un poquito, a veces se baja un poquito, de repente puede ser por el lag del server, pero 0.99 a 1 es una locura. Para estar sola en el último mapa, está de puta madre. Sí, gente, está muy rota esta summoner, sobre todo porque tiene puntos de mejora, gente, puntos claros de mejora. Acá le puedo bajar 50 de fuerza, se lo pongo más en energía, le puedo colocar un scroll quickness para probarlo más adelante y puedo bajarme más agilidad para ponerle más energía. Vamos a tener max speed y vamos a rotar mucho mucho más con puntos de mejora. Aún así, rotando 0.99 me parece que es una delicia de personaje, ¿sí? Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Ha pasado más de 2 años que no hago un video PvM de Berraquita y pues bueno, quería cerrar bien antes de que termine el año, quería hacerles su videito y pues bueno, acá está. Espero que les haya gustado y si fue así, pueden dejar su like, suscribirse, activar campanita, compartir el video, hacerse miembro si es que desean, obviamente, porque todo sirve para poder apoyar al canal, ¿sí? Se despide su amigo Mace y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta luego!